Por fin puedo abrir mi negocio. ¿Pero estarán ahí mis clientes? ¿Volverán a comprarme? ¿Podré recuperar esa demanda que tenía? Muchas de las empresas que han visto reducida su demanda es debido a su falta de digitalización. Digitalizarse o morir. Si no estabas digitalizado, tu segunda tarea es digitalizarte. Tu primera tarea más importante es recuperarte. Dejadme que os cuente una historia. Mi abuelo, el señor Guillermo, una persona que vendía paños por el norte de León a lomos de mulo, ¿no? Y superó una crisis mucho más gorda que el COVID. Superó la guerra civil. Cogió todo lo que tenía en su almacén de paños, lo montó en carros y se lo llevó a Béjar, una ciudad en la que había empresas textiles. Llegó allí con su material y pidió a los fabricantes que se lo tiñeran de caqui. Y lo vendió todo. Sí, todo. Lo vendió todo. ¿A quién? A los militares. Era la guerra. Aprendí que el tener clientes, el entenderlos, el pensar en ellos y no en tu producto y el hacerlos felices fue la clave de su éxito. Ese éxito y esa clave es la que yo he usado durante toda mi vida profesional, en todas las multinacionales que he trabajado y ahora en Secot, donde ayudo a los emprendedores a ver qué oportunidades se les abren por delante, ayudándoles a verlas mejor. Y hoy, por delante, vosotros tenéis una oportunidad. ¿Cómo puedo recuperar la demanda? Para recuperar la demanda propongo una estrategia que se basa en dos pilares, que es entender y adaptarte. Pero entender a quién y adaptarte a qué. Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a partir de una matriz que nos va a ayudar a entender la estrategia que yo os propongo. La matriz es la base, va a ser la base de la recuperación que tú vas a llevar a cabo. Vamos a clasificar primero los clientes y los vamos a clasificar en cuatro tipos. Los clientes A son los buenos clientes, los rentables. Estos son pocos, el 20% de tus clientes, y con ellos haces el 80% de tus ventas. B, los clientes que yo llamo cantera. De ellos saldrán los futuros buenos clientes. Son el 30% de tus clientes y con ellos haces el 15% de las ventas. C, son los clientes del pelotón. Son el 50% de tus clientes y haces con ellos el 5% de las ventas. Te ayudan a cubrir gastos fijos y a conseguir volumen. Y finalmente los clientes D, son los malos clientes. Están infiltrados entre las otras categorías y hay que detectarlos cuanto antes. Tienes una oportunidad, detéctalos y procura deshacerte de ellos. Pasemos ahora a clasificar los productos. Productos vaca, son los productos que más margen te dejan. Son productos que ya tienen poco crecimiento, están en un mercado maduro, pero son muy importantes para ti y tratas de conseguir alargar su vida útil lo más posible. Productos estrella son los productos que están creciendo, que su venta es creciente y que están generando demanda. Son productos que demandan mucho capital porque para consolidarlos y convertirlos en vaca necesitas dinero. Son generadores de liquidez. Productos incógnita, la tercera categoría. Estos productos son aquellos que estás tratando de meter en el mercado. Son con crecimiento elevado, pero también es mucha la inversión que tienes que hacer en ellos. Pues estás tratando de darles vida. No generan muchos ingresos, pero son productos llamados incógnita porque no sabes si van a ser productos estrella o productos perro, que son los que vamos a ver a continuación. Productos perro. Productos perro son aquellos que ni crecen ni tienen demanda y además consumen recursos. Esos productos hay que deshacerse de ellos cuanto antes. Es tu oportunidad de deshacerte de los productos perro. Fijaros en el área que yo llamo zona de enfoque. Ese área escoge a todos los que son buenos clientes y aparte de los clientes cantera. Y también coge a todos los que son los productos vaca y los productos estrella y alguno incógnita. Es donde me voy a enfocar. Voy a seleccionar los clientes buenos, los más rentables. Y aparte de la cantera de los clientes que son potencialmente futuros clientes buenos. Lo que tengo que hacer son acciones de contacto directo con los clientes para entender cómo se ve afectada mi oferta de productos vaca y estrella. Vaca, los que producían cash, estrella, los que producían los que estaban en momentos de crecimiento, ¿eh?
y cómo percibe el cliente nuestra oferta de esos productos. Y si ha bajado la demanda, ¿por qué ha bajado? Hay que entenderlo. Lo que hay que hacer es ver qué podemos hacer para adaptarnos y ver si esa adaptación la puedo llevar a cabo y presentársela lo antes posible a mi cliente. ¿Cómo lo hacemos? La mejor manera es preguntar a nuestros clientes, los clientes más rentables, los importantes, para entender hasta qué punto les ha podido afectar la crisis y así poder mostrar empatía con sus necesidades y sus deseos. Si es posible, hacer esto cara a cara, hablar con ellos cara a cara. Lo mismo para tus clientes que hayas seleccionado cantera. Prepárate bien las entrevistas que vayas a tener con ellos. ¿Qué información es importante para ti? ¿Qué información les vas a dar que sea relevante para ayudarte a volver a remontar en tu negocio? Si además tienes redes sociales, es un buen momento para aprovechar y poner algunas encuestas que te den un feedback adicional a lo que estás obteniendo de las entrevistas cara a cara. De estas entrevistas lo que vas a obtener es una información importante que te va a poder ayudar a planificar tu recuperación. La recuperación de tu demanda, pero basándose en datos y no en intuiciones. En paralelo, obviamente, lo que tendré que hacer es un nuevo plan, un nuevo modelo de negocio. Y ese plan es el que nos va a ayudar, Joan, a comprender. Una situación extraordinaria como esta pandemia pone a prueba la viabilidad y la fortaleza de cualquier negocio, lo cual exige un diagnóstico sereno y adoptar necesariamente un plan de marketing estratégico. Vamos a ver cuatro áreas importantes para reenfocar nuestro plan de marketing. En primer lugar, tener muy presente la importancia del e-commerce. El e-commerce nos permite llegar a más clientes, nos permite vender las 24 horas del día, reducir costes y nos va a garantizar una mayor escalabilidad que la de un comercio físico. En segundo lugar, en esta realidad donde el comercio electrónico es tan relevante, cobra protagonismo que nuestra estrategia de marketing sea digital. En este sentido, el marketing digital nos va a aportar ventajas importantes. La tercera área relevante en esta estrategia de marketing debe ser la segmentación de clientes y de mercado. Este es un punto estratégico que nos va a acompañar en toda nuestra estrategia de marketing y que representará adaptar nuestra oferta de valor a cada uno de los segmentos a los que nos queremos dirigir. En este sentido, disponer de un CRM, de una solución, de un software que integre todas las relaciones con nuestros clientes es relevante. Y por último, la cuarta gran área que os quería compartir es la comunicación. La estrategia de marketing hoy debe pasar por dar una información de utilidad y hacer la vida más sencilla a nuestros usuarios y a nuestros potenciales clientes. Está claro que en estos momentos lo más importante es entender a tu cliente, entender lo que quiere y lo que necesita y proporcionárselo. Y vende, vende, vende.